tras cabo. Miren, aquí se tuvo que mover todas estas plantas, porque como pueden ver, el surco aquí venía por donde está parado aquí el compañero. Aquí así estaba el surco. Y pues todo esto se tuvo que mover para poder trabajar aquí y para poder dar con el minadero, pues aquí con el tiradero de agua que se encontró, y pues ya está siendo trabajado aquí en esto. Ahorita vamos a darle a ver hasta dónde se le puede avanzar aquí. Es cascajo, es algo maciza la tierra. No está tan duro porque ahorita pues está, claro, bien remojado de tanta agua que se ha estado tirando. Y pues una que el agua pues no se tiene que tirar. Y otra pues se ocupa. Necesita estar todo bien acomodado para que no haya esos detalles, porque ahorita nos ha estado lloviendo, pero cuando no, de todos modos la planta ocupa sus riegos. ¿Estás cansado? No, es que... Sí. Sí, no, un tantearle. Aquí están los surcos. Ya, déjale, saco la tierra, ¿eh? Tirando agua y lo remojado de la lluvia que le ha estado cayendo. Fueron casi 40 minutos lo que le sacamos el agua con la bombilla. ¿A poco sí? Sí. Pocillo está hondito y luego pues más con lo como está bien remojado todo el terreno ahorita, de donde quiera se le junta ahí, se le junta agua. Este detallazo se tiene que acomodar de más tardar hora mañana, porque no puede estar mucho tiempo así, porque es mucha el agua. Y pues esos detallitos no tienen que estar pasando. Son detalles que pasan, sí, pero no tienen que estar pasando, no se tienen que quedar así al olvido. Son muy importantes. Un metro para abajo. Un metro nomás, ¿eh? Nomás. Pues como está ya. Pues ya se le sacó la tierra que se le tenía que sacar aquí, ahora a darle otra escarbadita. Pero ya con cuidado, está más hondo. Está más hondo, más enterrado el tubo. Pero se le ocupa el escarbando de todos ya a una distancia de onda que vaya, ya más con cuidado, porque podemos topar el tubo de repente y no queremos quebrarlo más. Queremos encontrarlo para solucionar el problema.
un poquito hondo, pero ahí vamos. Ahí va. Se dice que se tiene que terminar de hora a mañana porque no se trabaja todo el día. Estamos aquí trabajando por un cierto rato, pero el trabajo se tiene que hacer. Es algo entretenido, pero no es para durar así. ¡Ay, vas a durar mucho! No, pero sí es algo entretenido. Ahora ahí vamos a darle ahorita. Miren, pues ahorita vamos a intentar aquí, con el amigazo aquí, sacarle algo de agua pues al pozo, para poderle trabajar ahí también, porque por ahí pasa el tubo. Ahí va el agua. Vámonos. No está muy grande, pero a pesar de eso junta mucha agua. Porque ahorita está muy remojado todo el terreno por el agua. Ha estado lloviendo bien. Y aparte que pues ha estado remojado el terreno por lo que estaba tirando agua el tubo. Pero ahorita con la bombita esa, va para afuera el agua. No, si no hubiera sido por la bombita, te crees a puras barricadas. Barricada y otra y otra y otra. Y... cuestión de no acabar. Aquí pasa el agua. Y aquí está cayendo, aquí está saliendo. Miren, siempre está algo gruesecito el chorro que sale, ¿eh? Ahí pueden ver ustedes. Siempre está algo gruesecito el chorro que sale. Y no es muy hondo el pozo. No es muy hondo, así que junta mucha agua, aparte de la que se le mira ahí estancada. Está juntando más la que escurre del terreno. ¿Y ahí se mira el tubo o qué? Sí. Sí. De volada ahorita. Miren, ya casi se vacía. Ya tiene poca agua. ¿Tienes que sacar la bomba ahorita que se acabe o qué? Sí, ya me voy a bajar uno para arriba y se apaga. ¿Era, no ocupa moverse? ¿O cómo la ves? No, todavía aguanta. Ahorita vamos a checar por aquí el tubo. Ahorita lo destapamos para tantearle la distancia en aquel. En aquel lado ahí donde se está escarbando. El enderezo es tantito. Solita deja de trabajar, ¿verdad? ¿Eh?
Ahí está, pues esa ya se aventó su trabajo. Ahora ya nos toca a nosotros. Ya, me meto. Mira, espérate. Ahorita. Por ahí sí está. Mira, Paco. ¿Dónde? Más para acá, más para este lado. Casi ahí puse la línea. Fíjense nomás qué tanto hace que se le sacó el agua y ya como va juntando de vuelta. 29 segundos. Rápido que está subiendo, Un agualal. Sí, por ahí está. No sé qué descubrirlo bien. Dale como una palada, Cira. Ahí está. Voy. ¿No es muy grueso, No. Que si se le saca la guasa que tiene, ya sale. Yo pienso que sí, ya la limpiaste. Métela. A ver. Más entra y sale, ¿no? Sí. Muévele el de ese. ¿Este? Sí, para arriba. Ahí está. ¿Qué inventos? Le llora agua por todos lados. Sí, pues mira, de ahí, de allá de qué lado. No, de dónde tiene la bombita también, mira. Macizo. Y necesitamos quitársela para poder ver el tubo, para descubrirlo, para ver dónde se le va a trabajar. Necesito estar acostadito. No, levanta el de ese. Este en alto. Sí. Ahí está. Para que saque lo más que se pueda, ¿no? Sí, sí. No se mira, ¿verdad? No, ahorita apenas es que tenemos mucha. Acá está saliendo mucha, a mí se me hace que va hasta la falla allá. No. Mira, está saliendo mucha. ¿No? Sí, pero pues es la de acá, la de este lado. Para prender la bomba no la podemos prender porque pues no tiene carga los paneles. Ey, pues son solares, ¿ya? Ey. Mira, ya ves, es de aquel lado. Le di la gente al rato. Ya no lo voy a levantar. Yo creo que esa ya mejor, ¿verdad? Sí. Y así es esta chamba. Y el tubo nomás no nos deja verlo, pero aquí está el tubo. ¿Ya salió? Sí. No, ya ves. No está tan grueso. A ver. No, mijo, ¿cuándo? ¿Ya le calaste? ¿Qué? Ya. No, pues si no le da basto la bombita, ¿te imaginas? No, y menos así como ese chorrillo. No. A ver si se vieron tú.
Me dice que sí te gusta trabajar, ¿verdad? No está por demás, ¿no? En eso andas. Es normal, se le saca uno, no se le acaba, señores. Y como está muy sucia, ni se le mira. No, pues te estoy diciendo. Por ahí, tráiganse en un equipo de fútbol para tener relevos, ¿por qué? Yo les quiero mostrar el tubo, pero no se deja ver. Y baja, pero... ¿Cómo baja? Sube. Mira, acá cómo sale. No, pues es demasiada agua. Y no menos. No, no se va a ver. No, pues estoy diciendo, mira. Y aquí está. ¿Qué haces ese chip? Aquí lo vas a medio, ¿ves? A medio, ahí va, sí, a salir. Más a o menos medios. Vamos. Pues aquí va a terminar este video. Espero que sea de su agrado, que les guste. Yo les quise mostrar el tubo ahí, pero como vieron, nomás el agua no nos deja. No nos deja, les dimos saque y saque agua. Pero por todos lados sale. Por todos lados sale más agua y no, no pudimos ver el tubo. El tubo ahí está, nomás no nos dejó el agua poder mostrárselos. Vamos a parar un ratito, ya un descanso, porque todavía hace falta mucho trabajo por hacer. Por lo pronto aquí va a quedar, como les digo, están invitados a verlo. Vamos a ir ahorita al lonche, ya es hora de almorzar, ya pasadito de las 10 aquí, y pues es la hora de almorzar ahorita, de echar taco, ya para el ratito seguirle dando nosotros aquí. Espero que les guste, están invitados a suscribirse, el primo Paco, igual al canal aquí de mi amigo Heriberto Verduzco, Rancho El Roble. Estén listos y atentos para los demás videos, no dejen de suscribirse, dejar sus likes, sus comentarios, gracias por todo. Un saludito y hasta pronto.